Había concedido el permiso a los vivos para que se mezclaran con los muertos sin que los unos supieran quiénes eran los otros. Un verdadero paraíso terrenal. Contaba Cristóbal que el mismo Todopoderoso había descendido y tallado con sus propias manos del corazón de la pitahaya, la cera y la pluma, una gaita y se la entregó en sus manos para que alejara los malos espíritus, atrajera la lluvia y mantuviera la pureza de este enclave. Con una melodía pura, nacida de sus pulmones, que los pobladores de Pueblo Santo llamaron el bozal del diablo. Thank you.
Pueblo Santo es el lugar de donde vienen todos los gaiteros. Aunque hayan nacido en otros tiempos y en otros lugares, son el vivo recuerdo del gaitero original. Solo aquellos inundados de nobleza pueden hacer llorar esta mezcla de cera, pluma y vástago vegetal. Algunos osan, con hacha en mano, labrar las espinas de la vida y tallar en sí mismo un corazón de ceiba colorada. Colorar, pa' que
este festín hay que se estaba celebrando. En el pueblo.